el objetivo de fomentar las relaciones comerciales entre los distintos municipios de la comarca del Guadalhorce, se ha realizado un rally turístico. Esta es una iniciativa enmarcada dentro del proyecto Innovación Guadalhorce Turismo y subvencionada por el Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce. Los empresarios de la localidad y de pueblos vecinos han visitado en estos meses varios de los negocios que han participado con el fin de darse a conocer y establecer relaciones entre ellos. La última parada de este rally se realizó el pasado 9 de marzo en Alhaurín el Grande. Los propietarios y representantes de negocios vecinos tuvieron la oportunidad de disfrutar de las amplias posibilidades comerciales, turísticas y culturales que posee nuestra localidad. Comenzaron con una visita guiada a la Casa Museo Antonio Gala. Continuaron conociendo las instalaciones y funcionamiento del Museo de Aceite y Molino Molisur. Y terminaron en el campo de golf, donde disfrutaron de un curso de iniciación a este deporte y de una degustación de diversos productos locales ofrecidos por Sabor a Málaga. Bueno, Tatiana, cuéntanos un poco qué es lo que estamos haciendo hoy aquí. Pues hoy nos hemos reunido varios empresarios para que entre todos podamos crear un vínculo y que se formen actividades, diferentes actividades en el sector del turismo, de cualquier cosa relacionada con el Valle del Guadalhorce. Todo lo que el cliente el turista quiera venir y nosotros se lo podemos ofrecer, si no soy yo, es el compañero y entre todos ayudarnos. ¿Con quién estáis estableciendo esas relaciones? ¿Con pueblos vecinos o cómo está funcionando un poco la dinámica? Pues de momento es el Valle del Guadalhorce, todos los pueblecitos que lo forman, Alhaurín el Grande, Coín, Pizarra, todo lo que forma el Valle del Guadalhorce. ¿Qué te parecen este tipo de iniciativas? Pues está muy bien porque hay cosas que mismo nosotros viviendo aquí no conocemos y es información que le podemos dar al cliente cuando viene a preguntarnos. Bueno, Pepi, estamos aquí hoy en una jornada en la que hay un encuentro con diversas personas de otros municipios. ¿Con qué función se está llevando esto a cabo? Está llevándose con función de conocer, ¿no? De conocer todo lo que tienen los otros pueblos, el turismo activo, toda la oferta de turismo que tiene. Y entonces yo estoy aquí porque oferto mi visita y mis talleres de queso aquí en Alhaurín. Entonces, pues busco gente que me traigan gente para visitar o conocer gente para que puedan visitar la fábrica y hacer como si fuera un contacto con ellos. ¿Qué le parece este tipo de iniciativas? Pues muy bien, lo veo muy, muy fructífero porque, claro, a lo mejor ahora mismo no salen, pero el día de mañana que vengan grupitos y quieran conocer establecimientos que se puedan visitar o negocios o alojamientos, pues la verdad es que está muy bien porque nos vamos conociendo entre toda la provincia del Guadalhorce, entonces está muy interesante. Thank you.
Santi, pues cuéntanos un poco en qué consiste la iniciativa que se ha puesto en marcha. Bueno, pues esta iniciativa es parte de la Asociación Guadalhorce Turismo, en colaboración con el GDR y con el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, para dar a conocer todos los atractivos turísticos que tienen los diferentes pueblos de la comarca del Guadalhorce. No solo desde el punto de vista cultural, patrimonial, natural, sino también las empresas que se dedican de alguna manera pues al turismo, ¿no? A atraer visitantes y turistas a nuestra comarca. Para ello, lo primero que hemos querido hacer es unir a empresarios y empresarias de la comarca del Valle del Guadalhorce para que conozcan pues todos estos atractivos que tenemos de primera mano, para que ellos sean los principales difusores, ¿no?, del patrimonio turístico, natural, cultural, gastronómico que tenemos. Es también una manera de aunar sinergias entre ellos, de crear lazos y para que puedan sacar trabajos conjuntos, paquetes turísticos y en definitiva para generar contenido turístico en nuestra comarca. Muy bien, cuéntanos un poco hoy que estamos en Alhaurín, ¿cuáles son las actividades que se han hecho aquí? Pues aquí en Alhaurín el Grande, que de hecho es ya la clausura, digamos, de este rally turístico que ya hemos hecho en los diferentes pueblos de la comarca, pues hemos empezado visitando Molisur, hemos visto lo que es el museo y nos han hecho un recorrido por la fábrica y luego hemos estado en la Casa Museo de Antonio Gala. Y ya bueno, pues ha sido una maravilla, espectacular. Y ahora pues estamos aquí en Alhaurín Golf, pues haciendo una iniciación al deporte que para nosotros pues es un mundo por descubrir. La verdad que hay un patrimonio bastante potente, ¿no?, aquí en Alhaurín el Grande y en todos los pueblos de la comarca del Guadalhorce, que todos deberíamos de conocer y por eso hemos partido de los empresarios de la comarca y empresarias de la comarca del Valle del Guadalhorce. Bueno, nos has comentado que hoy es la clausura aquí. ¿Un balance general de cómo ha sido el recorrido por los demás pueblos que han participado y el balance que se hace de esta iniciativa? Bueno, pues el balance, la verdad que ha sido muy, muy positivo, en el sentido de que se ha hecho mucha sinergia con todo el empresariado. Ellos mismos han descubierto el potencial que tiene turísticamente la comarca, se han descubierto entre ellos empresas que no conocían, experiencias que no conocían y como resultado pues ha dado mucho trabajo conjunto, mucho trabajo por hacer y por realizar y mucha visión hacia el turismo. Mari, pues cuéntenos un poco qué le parece la iniciativa que se ha llevado a cabo desde la comarca del Guadalhorce para que se conozcan los distintos municipios y los distintos negocios que tenemos. Pues eso es una idea estupenda, porque viviendo en los alrededores pues no conocemos lo nuestro de nuestros pueblos vecinos. Yo he estado en Álora y he visto cosas que yo veo toda la vida en pizarra y no la conocía. Me encantó el Valle de Ardalají, me encantó. Por desgracia no pude ir al de Coín porque tenía médico, pero los demás me han encantado. Cosas nuevas, eso es estupendo. Cosas que los tenemos al lado y no lo conocíamos de antes. Es una maravilla. ¿Para qué le va a servir a usted esta iniciativa? Pues mira, por de pronto a lo mejor venía a jugar algo. Fíjate, eso es por lo pronto. Y después para decirle a... Ve a este pueblo que hay esto, que no lo conocíamos, y decirle a la gente que conozca su localidad y su pueblo, porque no lo conocemos. Muy bien, ¿y qué le ha parecido a Alhaurín? Cuéntenos un poco qué han podido ver. Bueno, yo de Alhaurín me gusta de antes, de que yo era chica, venía con mi marido que era mi novio, y nos gustaba mucho Alhaurín y Coín, dos pueblos que tenían mucha vida. Y ahora pues sigo conociéndolo y me gusta Alhaurín. Muy bien, pues muchísimas gracias. De nada, a vosotros. Thank you.
pues cuéntanos un poco cómo estáis participando en esta iniciativa y qué te parece. Pues me parece muy bien esta iniciativa porque va enfocada a que necesitamos organizarnos de manera que podamos traer el turismo a nuestras empresas y que conozcan los productos del pueblo y los diferentes tipos de negocios y cosas que hay en Alhaurín interesantes para conocer y en la zona del Guadalhorce, no solo en Alhaurín. ¿Qué estáis ofreciendo vosotros? Nosotros estamos ofreciendo que vengan a visitar nuestra fábrica. Nosotros hacemos visita guiada a nuestra fábrica y le enseñamos cómo recolectamos la miel, cómo la envasamos y cómo la distribuimos. Entonces, ¿contenta de participar en esta iniciativa y crees que es necesaria? Sí, claro, todo lo que sea promocionar y hacer llegar a la gente el tipo de negocio y el tipo de cosas que hay que ver en nuestra comarca es beneficioso. Beatriz, pues cuéntanos un poco por qué vosotros estáis participando en esta iniciativa. Pues estamos participando en esta iniciativa porque bueno, aparte de ser un reencuentro empresarial de todas las empresas de la comarca y demás, pues bueno, así compartes un poco experiencias y conocimientos y te relacionas un poco con el resto de empresas, ¿no? Y vas manteniendo un vínculo con cada una de ellas que luego a la larga pues te sirve para establecer relaciones y tal, comerciales, y para tú también poder ofrecerlas a tu negocio, a tu viajero, como en nuestro caso alquiler vacacional, pues poder también ofrecer todo este tipo de relaciones y de lo que vamos acordando y demás a nuestros viajeros. Entonces, bueno, también hemos participado en este y también hemos participado en otras también, en otros municipios. Y también es bastante interesante porque además conoces de primera mano todo el patrimonio y cultural que disponemos, ¿no? Que muchas veces lo tenemos tan cerca que no lo conocemos. Y también es muy interesante pues para la hora de poder vendérselo a los viajeros, ¿no? A los visitantes que vienen a visitar, en este caso, a Alhaurín el Grande. ¿Qué estáis ofreciendo vosotros al resto de municipios que están participando? ¿Cómo estáis enseñándoles vuestro negocio? Bueno, nosotros es que somos alquiler, principalmente somos una plataforma de alquiler vacacional. Nosotros actuamos como central de reserva y aparte también tenemos servicios de gestión a los propietarios, ¿no? Entonces tenemos ahí esas dos vertientes, viajeros por un lado y por otra parte propietarios. Esto va más enfocado precisamente pues al turismo, ¿no? Y a la parte de central de reservas y viajeros. Y nosotros en todas las casas y todos los alquileres vacacionales que tenemos en Alhaurín el Grande, pues tenemos un apartado del qué hacer en el entorno, ¿no? Entonces todo este tipo de iniciativas y demás nos viene súper bien para poder explicar a esos viajeros todo lo que hay que hacer en el destino, ¿no? Cuéntanos un poco esto que nos has contado, supongo que es lo que habéis trasladado a esta iniciativa los distintos comercios que están participando. Cuéntanos un poco la iniciativa. Pues, ¿te refieres a la visita de hoy? Sí, o primero en general a lo que se ha hecho. Pues en realidad era para ponernos en contacto con los empresarios de unos pueblos y de otros que en realidad no nos conocemos. Tenemos a Alhaurín al lado y para nosotros era una desconocida. Y es una forma de dar a conocer nuestro pueblo, nuestra empresa, saber que tiene al lado de tu pueblo una empresa que te puede servir. Es para conocernos y para dar a conocer los recursos turísticos de cada uno. Muy bien, ¿y usted cómo ha dado a conocer sus negocios? Pues yo a través de ferias de muestras, estoy en la marca Sabor a Málaga y todo lo que son ferias de promoción, allá que voy, y en contacto sobre todo con el público directo. Muy bien, y cuéntanos un poco qué tal la visita hoy en Alhaurín. Súper interesante, hemos descubierto una nueva Alhaurín. No, la verdad que nos habéis tratado muy bien, la casa de gala preciosa, donde hemos estado, el molino una maravilla y el campo de huevo, pues qué te voy a decir, ahora probaremos todos los productos de aquí de Alhaurín. Muy bien, pues muchísimas gracias. A vosotros. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, dar las gracias al Ayuntamiento y a Toñi por recibirnos en Alhaurín el Grande. Ha sido, como sabéis, este un itinerario que hemos recorrido todos los pueblos del Guadalhorce, los siete pueblos, y hemos dejado la joya para el último, que era el cierre, ¿no? Entonces hemos elegido a Alhaurín porque nos tenían sorpresas preparadas, una y otra, varias sorpresas, ¿no? De hecho, las hemos
disfrutado, muchísimas gracias. Deciros que la idea de esto es que hagamos red, que conozcamos lo que hay unos otros y que realmente el Guadalhorce está moviendo y que hay un desarrollo turístico tirando desde el Camino del Rey, que está muy pujante, que hay un incremento enorme, que aquí hay gente que lo sabe mejor que yo, de alojamiento, de pernoctaciones en casa y vivienda rural, pero somos deficitarios de actividades turísticas. Falta actividades que se rellenen. Entonces creemos que uno de los grandes paquetes son actividades vinculadas al tema de la cultura, como hemos esta mañana, y otras actividades bastante vinculadas a todo el sistema agroalimentario, que somos bastante ponentes, que de hecho es lo que nos acompaña, todos los productos de Zamora Málaga, que en nuestros municipios son muchos y muy diversos, en enorme cantidad, ¿no? Entonces, en esa línea hemos hecho esta acción con Guadalhorce Turismo y la idea es que se siga trabajando y avanzando en ese camino hasta que lleguemos a un punto en que incluso intentaremos montar algún portal o un sistema de puesta en valor de todo el territorio con esos valores que siempre hemos tenido en sí, que a nivel turístico y sobre todo a nivel de agroalimentaria como un elemento y un reclamo bastante importante. Destacar que estos proyectos que estamos trabajando está compuesto por mucha gente, no es un único proyecto, una única empresa, sino es 7 ayuntamientos con muchísimas empresas cada municipio, con lo cual le da mucha fuerza, tanto por la diversidad de productos como por las personas que lo integran y por el conocimiento y la experiencia de cada cual, ¿no? Entonces, animaros a seguir adelante y bueno, le damos la palabra a Toñi que nos diga algo. Yo en primer lugar disculpar al presidente que me ha dicho que nada, que no podía venir y nada, pues muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes y bienvenidos. Disculparme porque a lo largo de la mañana no me he podido acercar a acompañaros a algunas de las visitas que había programadas, pero sé que estaba ahí en buenas manos, que teníais buenos guías y buenas personas que os iban a enseñar nuestro municipio. Como decía Sebastián, estamos hablando de una comarca privilegiada por su ubicación, por todo lo bueno que tenemos, y creo que es importante esa idea que desde el GDR se está llevando a cabo de conocer nuestra comarca, de conocer toda la oferta cultural, toda la oferta gastronómica, toda la oferta paisajística y todo lo bueno que tenemos para que, bueno, los distintos municipios podamos estar interconectados y poder ofrecer, tanto desde Alhaurín, poder ofrecer a Álora, Pizarra o Coín, o desde otros municipios ofrecer a Alhaurín el Grande. Creo que tenemos una oferta maravillosa, una oferta que tenemos que conocer un poquito más, porque hay veces, bueno, pues que no conocemos las maravillas que tiene un municipio que está muy cerquita nuestra y sin embargo a lo mejor conocemos otro que está más lejos, pero es importante conocer la riqueza de una comarca como es la comarca del Guadalhorce, lo que es la idiosincrasia, la cultura, la gastronomía de cada uno de sus municipios, y yo creo que en ese sentido el Grupo de Desarrollo Rural hace un trabajo importante, y también por supuesto nuestros empresarios y nuestras empresarias. Es algo de lo más valioso que tenemos en nuestra comarca, una comarca de gente emprendedora, de gente valiente, de gente que es capaz de dar un paso adelante, de crear empleo, de ofrecer esos productos tan nuestros, y creo que eso lo debemos de valorar las administraciones y tenemos que apoyar ese trabajo tan importante. Así que yo espero que hayáis disfrutado de esta visita a nuestro municipio, a Alhaurín el Grande, que os hemos ofrecido algunas de nuestras cosas, pero que estamos abiertos a poder haceros otra visita y que sigáis conociendo mucha riqueza de la que tiene Alhaurín el Grande, como la tienen otros municipios de esta comarca. También quiero agradecer a todas las empresas que hoy nos han abierto sus puertas, o bien visitando sus espacios o bien ofreciéndonos algunos de los productos que están aquí, empresas, bueno, pues que tienen una trayectoria importante y que, bueno, ahora vais a poder probar los productos tan magníficos que tienen, y por supuesto pues agradecerles eso, que hayan querido colaborar con este día, con esta visita, este tour que se ha organizado desde el Grupo de Desarrollo Rural. Y decirle, bueno, yo siempre digo que tenemos la suerte de tener empresas muy generosas que siempre se vuelcan con la actividad que hace el ayuntamiento, las asociaciones, los colectivos,
muchas veces incluso nos da hasta cosilla estar siempre pidiéndole, porque la verdad es que siempre se les está pidiendo, pero ellos siempre están ahí. Así que agradecerles su generosidad y por supuesto también el importante trabajo que hacen en beneficio de nuestro municipio y de nuestros ciudadanos. Así que muchas gracias a todos. Con esta iniciativa, los negocios del Valle del Guadalhorce han tenido la oportunidad de establecer relaciones entre ellos y crear vínculos beneficiosos para el comercio y turismo de la comarca.